El 2 de abril, del que este sábado se han cumplido 20 años, el ya fallecido monarca, padre del príncipe Alberto II, Rainiero, tomó una decisión que cambió para siempre la línea de sucesión al trono de Mónaco. Esto es El Ático, suscríbete, bienvenidos, te lo contamos. Un monarca debe saber anticiparse a los acontecimientos y, si es posible, a los tiempos futuros. Y eso fue exactamente, queridos amigos, lo que hizo Rainiero, el abuelo de Jacques y Gabriel de Mónaco, herederos de Alberto II. Y es que durante la primavera del año 2014, el Palacio Real Monegasco anunció la feliz noticia de que la princesa Charlene estaba embarazada, por fin, de mellizos, un niño y una niña que llegaron al mundo a finales de aquel año. Con este nacimiento se aseguraba la sucesión al trono en el Principado. Pero que esto ocurriría era algo que no podía saber Rainiero de Mónaco en vida. Al padre del príncipe Alberto le preocupaba el hecho de que en el año 2002 su hijo Alberto no hubiera encontrado una persona con la que formar una familia, así como la consecuente falta de descendencia. Tal era la trayectoria amorosa sin rumbo que mostraba el entonces heredero al trono del Principado, a quien no se le conocía una relación estable y sí numerosos escarceos que dieron como resultado posteriormente a varias demandas de paternidad que luego se consumaron y el actual soberano admitió, no sin oponer resistencia. Así que el 2 de abril, hace este año 20 años, hace este sábado 20 años, el príncipe Rainiero de Mónaco tomó una decisión que cambió para siempre la línea de sucesión al trono y que afecta hoy a alguno de sus nietos y bisnietos. Rainiero reformó la Carta Magna y la nueva Ley de Derechos Dinásticos de Mónaco, en la cual sí reconocía que el derecho a reinar podría pasar también de hermano a hermana. Hasta ese momento, la antigua Constitución de 1962 declaraba limitada la sucesión al trono solo a los hijos del monarca. Si éste moría sin descendencia, ni sus hermanas ni los hijos de estas podían optar a esa posibilidad. Pero a partir del 2 de abril de 2002, la fórmula quedaba abierta en cuestión de derechos dinásticos, enfocando en este caso a las hermanas de Alberto, más concretamente, a la princesa Carolina, a quien hemos vuelto a mirar tras la prolongada ausencia de su cuñada, la princesa consorte Charlene, no solo como la nueva primera dama del Principado, sino como la depositaria en sus hijos, Andrea, Pierre y Carlota, hijos de Stefano Casiraghi, como los sucesores de Alberto de Mónaco. Obviamente, queridos amigos, aunque Rainiero modificase la Carta Magna para atajar este tipo de improvistos tan importantes, la nueva Ley de Transmisión de Derechos Dinásticos está vigente, pero de momento no se aplica, dado que Jacques y Gabriel son los sucesores de Alberto II. Valga señalar también que en 2005, tras la muerte de Rainiero, Alberto de Mónaco sorprendió al mundo haciendo público un comunicado en el que admitía ser padre de un niño llamado Alexandre, que por aquel entonces contaba con casi 2 años de edad y que había nacido fruto de una secreta relación con la ex azafata togolesa Nicole Coste. Un año más tarde, reconocía que también era padre de una joven llamada Jasmine Grace, fruto de una relación con una camarera llamada Tamara Rotolo. Ninguno de los dos, sin embargo, tendría jamás opciones al trono, ya que la Ley de Transmisión de Derechos Dinásticos, aprobada por Rainiero en 2002, no permite un puesto en la línea de sucesión a hijos que no hayan sido legitimados por el matrimonio de sus padres. ¿Fue el hijo concebido con Charlene, con la que sí se había casado,
el primero en tener derecho a ese trono. En el caso de que Alberto de Mónaco no hubiera tenido descendencia o ante la pequeñísima probabilidad de que ya no cuente con ella cuando fallezca o si decide abdicar, las princesas Carolina y Estefanía y los hijos de estas nacidos fruto de un matrimonio cuentan con unos derechos sucesorios que antes no tenían gracias a la reforma realizada por Rainiero. Antes del nacimiento de los hijos de Alberto y Charlene, Carolina de Mónaco ocupaba el primer puesto en la línea de sucesión al trono, seguida por sus hijos. Su hija, Carlota Casiraghi, ocupaba el quinto puesto por detrás de sus hermanos varones y de los hijos de estos. Sin embargo, la decisión de su abuelo Rainiero de no aceptar a hijos fuera del matrimonio como posibles herederos al trono ha perjudicado a Rafael el Male, el hijo que Carlota tuvo con Gad en Male, con el que no se llegó a casar. Por este motivo, Rafael en Male no opta a los derechos de sucesión. Lo mismo ocurre con Camille Gottlieb, la hija pequeña de la princesa Estefanía de Mónaco, que se queda fuera de la línea de sucesión mientras su madre no contraiga matrimonio con Jean-Raymond Gottlieb, su padre. Los hermanos de Camille, Luis y Pauline Docré, sin embargo, sí tienen ese derecho y ocuparían el octavo y el noveno puesto, respectivamente, si el príncipe Alberto no contase con descendencia en el momento de su fallecimiento o de una abdicación. De esta forma, queridos amigos, se cumple con el artículo 10 de la reforma de la Carta Magna realizada en 2002 y que dice así: la sucesión al trono abierta por fallecimiento o abdicación recae en la descendencia directa y legítima del príncipe reinante por orden de primogenitura, con preferencia del varón sobre la mujer en el mismo grado de parentesco. A falta de descendencia directa y legítima, la sucesión se efectúa en beneficio de los hermanos y hermanas del príncipe reinante y de sus descendientes directos y legítimos, por orden de primogenitura, con preferencia del varón sobre la mujer, en el mismo grado de parentesco. Además, queridos amigos, dicha reforma aclara que la sucesión al trono solo puede efectuarse en beneficio de una persona que tenga la nacionalidad monegasca el día en que se inaugura la sucesión y culmina. Para el ejercicio de los poderes soberanos, la mayoría de edad se establece a los 18 años.